hacemos nuestro quinto encuentro de exalumnos, así que de manera ininterrumpida, así que muy contentos, mucho éxito, mucha variedad musical, estuvo lindo y bueno, por suerte la gente respondió como siempre. Sí, mucha gente en esto que acostumbran a hacer las bandas de devolver gentileza porque continuamente viajan y reciben visitas, ¿no? Sí, 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 nos había quedado pendiente para esta segunda mitad de año el encuentro de exalumnos y bueno, este pasado sábado lo pudimos realizar, nos acompañó la banda de Ordoña, que está cumpliendo un año, la banda de ex hablando, y bueno, por tercera vez nos acompañó la banda de la agrupación musical de General Dez. Bueno, sabemos que los ex hacen un esfuerzo extra porque todos trabajan, todos tienen familia, digo, están en otra situación y es importante mantener la constancia en las actividades. Sí, 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 el pasado 19 de agosto cumplimos 13 años ininterrumpidos, es mucho, cambiamos de día, pero bueno, volvimos al ensayo de los lunes, por ahí que es el día que menos actividades tienen, es gente grande, por ahí se trabaja otro ritmo, hay muchas obligaciones extra, así que, pero bueno, con objetivos, todavía nos quedan algunos toques este año y bueno, con la satisfacción de que, bueno, hubo muchos reencuentros, vino el maestro Moreira, que fue profe y compañero de muchos, así que fue una linda jornada. Digo, los ex han venido a darle también algo más a esta banda porque hay como una reciprocidad entre lo que le dan a los chicos y lo que aprenden también ellos también, imagínate. Sí, sí, se cierra el círculo, de eso hablamos el sábado, por ahí los ex tienen algunas capacidades para aprender más rápido, pero bueno, los chicos tienen el training de tocar todos los días y bueno, de ver cosas más rápido, así que se hace una linda mezcla y bueno, hay cosas que le salen más fácil a la gente grande, hay cosas que le salen más fácil a los chicos, así que estamos en ese equilibrio. No es menor, esto dijiste que estaba lleno, la gente responde cada vez que la banda organiza un evento, ¿no? Habla un poco del trabajo, del funcionamiento y el respeto que tiene esta banda. Sí, 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 ya en los últimos años en los eventos, por ahí había otros eventos, otras cosas el pasado sábado, pero bueno, la banda tiene su público fijo y bueno, nos acompañó gente de afuera también que vino y bueno, por suerte la sala estaba colmada. Bueno, ¿qué se viene de acá los últimos meses del año? Bueno, tenemos nuevamente el show de películas con una nueva historia, con una nueva serie de tráiler de película que va a ser el domingo, lo reprogramamos, va a ser para el domingo 20 de octubre en el Salón de la Cooperativa Unión, en el Auditorium, que está muy lindo, así que nos esperamos ahí que nos acompañen y bueno, después vamos a repetir por segunda vez la banda No Se Calla Nada con también nuevos 10 temas. Y bueno, con la posibilidad de veremos si está lindo de ya hacerlo al aire libre. Así que banda más ex alumnos más cantantes. Y bueno, tenemos algunos viajes programados. Seguramente vamos a tocar en El Buen Pastor. Así que está la posibilidad de hacerlo de las películas en otro lugar. Así que estamos cerrando el año a full.